estamos tranquilos, tuvimos la oportunidad de escucharlos, de conversar con ellos, de escucharles sobre todo esas propuestas y por supuesto que las preguntas, las inquietudes. Vamos a contar con una excelente persona que nos ayude a liderar y sacar adelante los retos de la caficultura de nuestro país y de nuestro departamento. Cada uno de ellos reúne las condiciones, el perfil necesario para gerenciar nuestra federación. Es un ambiente de convivencia pacífico, donde el diálogo primó en esta conversación, donde los candidatos expusieron pues sus temas a trabajar y nosotros como representantes de los caficultores también expusimos todo el temario que recogimos lógicamente de la base cafetera. Coinciden en temas muy importantes. Uno, pues, trabajar con el gobierno nacional. Dos, construir sobre lo construido. No hay que inventar nada, sino pues mejorar algunos temas que se vienen trabajando ahí. Y seguir pues con la política que viene trabajando la federación. Todos tres tienen un algo que necesitamos dentro de nuestra institucionalidad cafetera, que debemos sacar adelante, porque lógicamente la necesitamos. Para nosotros fue importante escucharle la palabra que hay que construir sobre lo construido y fortalecer y llegar, siempre está muy cerca de los cafeteros, de la base, que somos los cafeteros. Entonces, gracias por darnos esa oportunidad de escucharlos a todos tres, y cualquiera que maneje los destinos de los cafeteros va a quedar en buenas manos. Ahora nos queda una tarea importante, y es nosotros, como delegados al Comité Departamental, llegar a nuestros municipios, a los municipios que conforman nuestras circunscripciones, y allí socializar estos planteamientos con los comités municipales y a la vez con las bases cafeteras. Esa decisión que tomemos de la caficultura, de cara al futuro de la caficultura nacional, esté basada en el pensamiento, en el planteamiento de todos nuestros caficultores a lo largo y ancho del departamento. Que ellos se han llevado el sentir del Nariño cafetero, sus aspiraciones, sus sueños, cómo ser cada día más grandes. Creo que esto aplica para toda Colombia cafetera y ello ha sido muy importante. Los tres candidatos tienen un conocimiento muy específico de lo que es la administración, de lo que es la comercialización, de los problemas que tiene la caficultura nacional. Un ejercicio que se hizo cumpliendo todos los reglamentos que desde el Comité Directivo y el Comité Nacional se acordaron. Creo que se llega a esta terna después de un análisis juicioso de todas las hojas de vida, y creo que estas son las personas que se consideró por parte del Comité Nacional que tenían los merecimientos para llegar al cargo de la federación. Buscar la unidad del gremio, que es lo más importante aquí, para seguir avanzando, seguir luchando y seguir trabajando por la caficultura de nuestro país. De verdad que propuestas muy buenas a nombre de nuestro gremio. Estaremos mirando desde el punto de vista cuál es la mejor hoja de vida y cuál es la persona que realmente cumple con todas las metas
para respaldar a nuestro gremio cafetero. El Comité Tolima va a tomar la decisión de brindar el apoyo unánime a uno de los tres candidatos porque queremos demostrar la unión que es la que tanto necesita el gremio caficultor. El tema de la unidad gremial. Este tema es muy importante, todos lo han tocado, porque si no tenemos una unidad gremial, nuestra federación no sigue funcionando como debiera estar funcionando. Escuché algo muy bonito, que es el tema de la unidad de todos tres. Quieren y tienen el propósito de unir al gremio. Me parece que ahí estamos todos de acuerdo, sintonizados, porque queremos un gremio unido. Si a un gerente le va bien, a los cafeteros nos va mejor.